Cuando estrobaba a las personas que patían, comenzaba a hablarles a cabo de orello, y de sopta que estas personas se sentían muy volvidos. La señora se acostaba al sabio, sabias. A personas que estaban solas. Las niñas que no tenían res para menjar. La planta sin agua. A personas que esbarallaban. Enseñé unas palabras bonitas y de sopra las magias veía realidad. A mes la señora oloraba mol y molve. La selva glo podía sentirse desde ayun. Era tan bona que duraba y duraba molta estona. Cuando las personas lo oraban, esposaban de mol, bon humor. Y no se creyó, se sonrió el cor de amor. Así que seguir la olor del seu perfume. Tothom s'adonava que hi havia una persona que estava patint. I que sense ningú s'adonés desapareixia deixant a les persones ajudant a qui ho necessitava. Un dia, recordo, estàvem jugant a futbol amb els altres nens i nenes i hi havia un nen que s'estava fent un fart de plorar perquè s'havia fet mal i ningú li feia cas.
Cuando el sol estaba volando, ahora el perfume de la señora. En su vida y no su creyó. Allá estaba ella intentando tranquilizarlo. Desde llavors no he tornat a veure. Han passat anys i anys i la gent sembla que s'ha tornat més egoista. Sembla que tothom té molta més pressa. I crec que la senyora Solidaritat està decepcionada i ha decidit marxar per un temps. Genial. Sí, ya propuso crear la Isla del Amor. Ya que hay un lugar en un mundo de desgracias humanas. Un lugar que apoya a las personas para ser hallarlas y más panas. ¡Sí! Ay, sí, que va a ser que el cine encima en alta campucha, ¿eh? Van a conseguir el perfil de la señora. Que tú al barrio.